estar en Bascom Palmer esta mañana y quedé realmente impresionado. Y pues agradecer muchísimo a la doctora Capoy, al doctor McKeown por su deferencia y su invitación, y al doctor Pérez en su organización del curso. Realmente un honor estar acá. Voy a comenzar la primera charla. Es sobre imagenología en estrabismo. Normalmente, cuando nosotros pedimos imágenes, siempre pensamos en pacientes con tumores, pacientes con parálisis, y lo único que uno quiere es mirar el reporte del neuroradiólogo. Realmente yo les voy a mostrar aquí, yo no soy radiólogo, pues yo les voy a mostrar la importancia de nosotros como estrabólogos mirar los músculos extraoculares en los diagnósticos que estamos haciendo. Yo no tengo ningún tipo de interés financiero con esta charla que les estoy presentando. Entonces, lo primero es, en las charlas, ¿cómo pedir una radiografía de los músculos extraoculares? Recuerden que la órbita y los músculos no están en el mismo eje visual. Cuando uno pide una imagen coronal de los músculos extraoculares, la imagen tiene que desviarse 23 grados para que los músculos extraoculares rectos se puedan obtener la imagen completa, y lo mismo el oblicuo superior. ¿Qué mira uno? Uno no solamente mira la anatomía, pero uno pudiera mirar la función cuando uno pide imágenes en diferentes campos visuales. Vamos a presentar. Esta es una imagen coronal típica en la cual ustedes pueden mirar en el centro del nervio óptico, el recto medio, el recto lateral, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo superior. Y esto lo pueden comparar con una imagen completamente anormal de unos músculos aumentados de tamaño como en una enfermedad tiroidea. Esa es la imagen típica coronal, cuasi coronal. Segundo, una imagen de tipo axial. La imagen axial es perfecta para mirar el recto medio y el recto lateral. Y ustedes pueden comparar igual, con un aumento de los músculos extraoculares. Y por último, es la imagen de tipo sagital. La imagen sagital sirve para mirar el recto superior, el recto inferior y el músculo oblicuo. No sé si yo tengo un pointer. Ya, acá está. Este músculo es el músculo oblicuo inferior. La única imagen donde uno puede mirar el músculo oblicuo inferior es en una imagen sagital donde aparezca el nervio óptico, el recto superior, el recto inferior. Aquí aparece el oblicuo inferior. Si no está en el recto inferior, el recto superior, el nervio óptico, usualmente no se puede ver el oblicuo inferior. Okay. ¿Qué más podemos mirar? Se pueden mirar los nervios que tienen que ver con la motilidad ocular. Y uno puede mirar los nervios craneales terceros, los cuartos y los sextos nervios craneales. Y también se podrían mirar los mismos nervios craneales, pero en la inervación orbitaria. Estas imágenes de alta resolución, que han sido desarrolladas principalmente por el doctor Dimmer en UCLA, demuestran la inervación, los músculos, por ejemplo, el nervio al recto medio, está también el nervio al recto lateral. Ahora vamos a mirar anomalías congénitas, que si no miramos la radiografía nosotros, pues no lo vamos a poder diagnosticar. Primero, a uno le pueden mandar un radiólogo esta imagen y le dice, los músculos extraoculares están completos, pero si ustedes miran en detalle, sí están todos, está el recto inferior, el lateral, el medial y el superior, pero esta imagen es el oblicuo superior normal. Esta es un oblicuo superior atrófico o ausente. Esto es patognomónico de los pacientes con parálisis congénitas del oblicuo superior. Por ejemplo, esto. Los estudios que hicieron en Johns Hopkins en el pasado que demostraban agenesia o hipoplasia del nervio craneal número sexto en pacientes con síndrome de Duane es lo que está representado en esta imagen. Lo que ustedes miran acá es, acá se ve el nervio craneal sexto saliendo en el lado izquierdo, pero hay una ausencia del mismo nervio en el lado derecho. Esto en un paciente con síndrome de Duane. ¿Qué es lo interesante en esta imagen? Si ustedes miran en la imagen superior, hay una ausencia de uno de los nervios craneales sexto y hay una hipoplasia del contralateral. Es un Duane bilateral. Pero si ustedes miran esta imagen de la órbita, se dan cuenta que los rectos laterales son absolutamente normales en este paciente. Lo único que uno puede explicar es que este paciente tiene una inervación anómala de los rectos laterales que viene de los rectos craneales tercero, que se dirige al recto lateral, que es lo típico del paciente con Duane. Pero si ustedes
piden una imagen en un paciente que tiene una endotropia de largo ángulo y se encuentran que los rectos laterales en un paciente con síndrome de Duane, en vez de estar normales, de tamaño normal, el recto lateral es atrófico, el problema no es el síndrome de Duane, porque en el paciente con síndrome de Duane existe cierto tipo de inervación al recto lateral. De otra forma, el paciente tendría una parálisis completa bilateral o unilateral de los rectos laterales. Esto es típico de los pacientes con Duane, no hay atrofia del recto lateral. La fibrosis congénita, tal vez una de las condiciones más difíciles de tratar. ¿Y por qué es difícil? Por lo que ustedes van a ver. Este es un paciente que tiene una limitación severa en la elevación bilateral y además tiene una endotropia cuando intenta elevar. ¿Qué es lo típico de los pacientes con fibrosis congénitas? Esto. La imagen inferior son los músculos normales. Si ustedes miran en la imagen superior, todos los músculos están presentes, pero son pequeñas bandas fibróticas. En los pacientes con fibrosis congénitas de los músculos extraoculares, los músculos se reemplazan por bandas fibróticas, como ustedes ven acá. ¿Y qué más se puede volver fibrótico? No solamente los músculos extraoculares. Por ejemplo, el elevador del párpado está también atrófico. Y si ustedes miran con cuidado, este recto inferior parece que estuviera duplicado. Hay una sección del recto inferior acá y hay una segunda sección que se sigue acá. Es frecuente en los pacientes que tienen los síndromes que se llaman cranial disinnervations, que fue como lo describió, se describió en Boston, que esos pacientes pueden tener múltiples bandas, pueden tener músculos atróficos o pueden tener músculos bifurcados como el que ustedes ven acá. Tercero, si ustedes miran este recto lateral, se van a dar cuenta que este recto lateral tiene como dos cabezas diferentes. Esto no es atípico en pacientes normales. La mayor parte de los pacientes tienen un solo músculo recto lateral. Sin embargo, se ha encontrado que los rectos laterales en humanos son muy parecidos a otras especies más inferiores, que pueden estar duplicados y completamente separados. En realidad, los rectos horizontales, tanto el recto medial como el recto lateral, están completamente separados en dos compartimientos, un compartimiento superior y un compartimiento inferior. No solamente en la parte muscular, pero también en la parte inervacional. ¿Cuál es la importancia? Que si uno desarrollara una parálisis de la parte superior o inferior, uno podría desarrollar el estrabismo horizontal, pero a su vez el estrabismo vertical. Esto es muy típico en verlo en pacientes con fibrosis, pero si ustedes lo ven en un paciente sin fibrosis, puede ser completamente normal. Bandas accesorias. Mire, este es un paciente que tiene una elevación muy limitada en este ojo derecho. Y es lo típico, uno pensaría que es un paciente que tiene una parálisis de la elevación. Lo atípico es esto. Si ustedes miran, esta es la inserción del recto inferior. Y por detrás de la inserción del recto inferior se encuentra lo que se llaman bandas accesorias. Estos músculos accesorios o bandas fibróticas accesorias son muy raras. Y encontrarlas puede ser más frecuente en pacientes con síndrome de Duane, pero no es muy frecuente encontrarlas. Cuando ustedes operen un paciente y ustedes repiten el test de ducción forzado y encuentran que todavía está positivo, busquen por estructuras como esta. ¿Cómo se ven en las imágenes? Miren, acá se ve una por debajo del nervio óptico que comunica el recto lateral con el recto medial. Aquí se ve otra que está similar a un recto inferior y se está adheriendo en la parte posterior del globo ocular. Y si ustedes la miran, es un músculo extraocular extra. Acá está el recto inferior y esta sería esta banda que está por debajo del nervio óptico. Hablemos de patologías adquiridas. Todo el mundo habla del síndrome de Brown como aquella patología donde el ojo no se puede elevar en aducción. Pero no todos los ojos que no elevan en aducción son síndromes de Brown. Y yo les voy a presentar unos pequeños ejemplos. Este es el tipo clásico del síndrome de Brown. Un paciente que no eleva en aducción y que tiene un nódulo en el tendón del oblicuo superior. Clásico. Pero lo que no es clásico es, por ejemplo, una paciente que tiene proptosis, que tiene una gran limitación a la elevación en el campo del oblicuo inferior y tiene una hiperdepresión en aducción en el campo del oblicuo superior. ¿Y por qué es esto? Porque los pacientes con enfermedad de Graves no solamente tienen problemas de los músculos rectos extraoculares, pero si ustedes miran, miren el tamaño de este oblicuo superior. Este oblicuo superior es tan grande como el recto medio, como el recto inferior. Esta paciente tiene una oftalmopatía de Graves con
afectación del oblicuo superior de ese ojo generando un síndrome de Brown. O en este señor, donde hay una limitación leve a la elevación del ojo izquierdo y lo que tenía era un gran mucosele con prolapso en la órbita, afectando la tróclea, afectando el oblicuo superior y eso producía un Brown. Esta fotografía es una fotografía muy interesante. No tengo el paciente, pero yo les quiero decir que los pacientes que tienen estrabismos incomitantes, ¿a qué me refiero? Un paciente, por ejemplo, que tiene una hipertropia del ojo derecho cuando mira en una posición pero no en la otra, uno siempre que tiene estrabismos incomitantes, lo primero que piensa es el paciente tiene una parálisis de un músculo oblicuo. Pero miren esta fotografía. Si ustedes miran, este es el recto medio. Acá está el globo ocular y acá está el recto lateral. Y yo tracé esta fotografía para mostrar, perdón, acá. ¿Qué es lo que muestro en esta fotografía? Esta línea verde va por el centro del recto medio, cruza el globo ocular en el medio. Y si ustedes miran, cuando el paciente mira en abducción, el recto lateral está mucho más elevado que cuando el paciente mira en aducción. Esto es muy común en pacientes de edad. ¿Por qué? Porque el recto lateral y el recto superior tienen una banda que los une. Con la edad esa banda se rompe y el recto lateral se desplaza para abajo. Cuando el recto lateral se desplaza para abajo, que en la literatura anglosajona se conoce como el sagging eye syndrome, se produce algo como lo que ustedes miran acá. ¿Y cuál es la manifestación clínica? Esos pacientes, como el recto lateral ya no está en posición horizontal, sino inferior, desarrollan una endotropia, hipotropia y exciclorotación del globo que está afectado. En las parálisis oculomotoras, lo único que yo les quiero mostrar es esto. Este paciente tiene, por ejemplo, un recto superior muy atrófico. Cuando uno pide una resonancia magnética o un CAT scan, se demora más o menos 4 semanas. Para que un músculo extraocular demuestre atrofia. Entonces, si ustedes piden un examen el primer día después de una de desarrollo de un estrabismo adquirido paralítico, ustedes no van a ver ningún cambio en los músculos extraoculares. Obviamente uno está buscando por un aneurisma o por una enfermedad vascular, lo que sea, pero se demoran 4 semanas antes de ver cambios atróficos como los que yo les muestro. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la parálisis del oblicuo inferior no se consideraba como una patología, porque es muy difícil entender que un paciente puede desarrollar una parálisis aislada de un oblicuo inferior. Pero si ustedes miran, los oblicuos inferiores sí pueden estar paralizados. Si ustedes miran la dimensión del oblicuo inferior izquierdo comparado al derecho, este es mucho más pequeño. Entonces esa patología como tal sí puede existir. Y por último, un paciente que tiene una parálisis recurrente del recto medial. Un paciente joven, una parálisis recurrente que no se explica. ¿Y por qué no se explica? Porque normalmente cuando uno pide imagenologías en pacientes, uno simplemente dice pacientes con una parálisis del tercer nervio, obtener imágenes. Pero hay una patología que es no muy común que se llaman los neuromas. Y los neuromas de los nervios que inervan los músculos extraoculares pueden ser muy pequeños y normalmente la imagen brinca entre 3 y 5 milímetros. El corte es entre 3 y 5 milímetros. Estos neuromas miden menos de 1 milímetro. Entonces, si pasa que el corte es entre 2 imágenes y el neuroma está en la mitad, nunca se va a hacer una imagen. Si ustedes están pensando que el paciente tiene o puede tener un neuroma, uno tiene que pedir una imagen de muy alta resolución con cortes de 1 milímetro. Es muy difícil hacer un corte de 1 milímetro desde la parte posterior hasta la parte anterior, pero eso en realidad podría ser lo que uno tendría que pedir. Y por último, yo quiero presentar esto, y es el trauma, antes de que el tiempo se acabe, porque en los pacientes con trauma la imagen ayuda mucho y uno busca fracturas orbitarias, que obviamente eso es lo que uno quiere diagnosticar. Yo les voy a presentar un caso para que vean lo importante de esto. Este es un caso de un paciente que se presenta después de una cirugía endoscópica el viernes y así se presenta el lunes. Tiene una parálisis completa del tercer nervio craneal del ojo derecho, con pupila y todo. ¿Qué pasa?
la imagen inicial leída por el neuroradiólogo es que hay una destrucción con pérdida del recto medial de esa órbita. Y ustedes miran, no hay recto medio y acá el recto medio está dañado. ¿Pero qué pasó? La imagen sagital demostraba, este es el nervio óptico, y si ustedes van del temporal hacia la pared medial, se dan cuenta que el recto medial sí existía, simplemente que estaba atrapado en una fractura orbitaria. Y obviamente al atraparse en la fractura orbitaria, en la imagen coronal, llega un momento en que desaparece el músculo. Y en la imagen sagital, como se desplaza al lado, también se desaparece el músculo. El único tratamiento que este paciente requirió fue reposicionar esos músculos. Si ustedes miran, el recto medio está acá. 6 meses después, el paciente se recupera por completo sin requerir ningún tipo de cirugía diferente al reparo de la fractura orbitaria. Entonces, para terminar, la imagen, siempre, mírenla ustedes. A mí me llegan reportes que dicen músculos completos y hay músculos ausentes. Patología normal y el paciente tiene bandas fibróticas. Paciente que tiene destrucción muscular y hay que hacerle una transposición y en realidad lo que tenía era un atrapamiento muscular que la imagen no lo mostraba. Siempre que ustedes lo miren y hacen la correlación clínica, se van a dar cuenta de la importancia. Muchas gracias.